Agentes de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil detuvieron hoy a un menor quien supuestamente había intentado asesinar a un comerciante en la 25 calle y quinta avenida de la zona 10 de Misco. Este menor de edad es un presunto pandillero de la Mara 18, dicen las autoridades, y fue capturado después de que se le incautara una pistola con la que tenía pues previsto cometer el crimen contra este vendedor por no pagarle una extorsión. El joven de 17 años indicó a los investigadores que sus jefes le habían ordenado matar para poder subir de jerarquía dentro de la pandilla. El menor detenido relató también que cobró 300 quetzales por realizar el asesinato. Eso me mandaron a matar a una persona de la aquí en el mercadito, pero yo solo me mandaron y después me agarraron a mí y no lo pude hacer. ¿Cuánto van a pagar? Más o menos como 300, te podría decir. 300, ajá, más o menos que 300 me van a dar, más o menos. ¿Por qué tenías que matar? Sí, yo creo que no dieron extorsiones, creo yo, y cabal. No, solo creo que no. ¿Cuánto pagan la extorsión ahí? Ah, no te podría decir cuánto pagan porque yo soy nuevo de meterme en esto.